Передать ощущение присутствия мастера, показать, что хоть Мольера давно нет на Земле, но сюжеты его живы и ставятся во множестве театров мира и сегодня. Они всегда ценились поклонниками театрального искусства и вызывали у зрителей шквал эмоций. Жан-Батист Мольер представил много интересных личностей в своих произведениях. Героев Мольера на своей работе я изобразила среди кружева, что отображает сложность и тонкость его сюжетов, их хитросплетение. Отсюда и название моей работы – «Кружево истории». Meu nome é Dijenane Pamplona. Eu sou natural do Rio de Janeiro, Brasil. Para fazer parte desse maravilhoso concurso, eu escolhi Novalis, Os Hinos da Noite, porque tem a ver com o meu momento de introspecção pessoal. Ao ler Novalis, que é quase um oráculo, eu decidi buscar os deuses gregos e comecei por Hipnos, que é o da noite, do sonho. Comecei com uma gravura em maneira negra, que me deu muito prazer fazer. E encantada por Hipnos, continuei fazendo mais duas gravuras de Hipnos. Depois, eu me dei conta que faltava a noite, Nyx. Fiz uma fotogravura de Nyx e depois duas fotogravuras em uma maneira negra de fotografias da noite, fotografias minhas. Para fazer edição, eu escolhi azul, que era a cor preferida de Novalis. E na edição final, coloquei os seis hinos junto com as seis gravuras que tinham sido realizadas em homenagem a Novalis. Eu espero ter conseguido representar de maneira favorável toda a emoção que eu senti ao fazer esse trabalho. Obrigada. A alma da gravura é a entintagem. Não adianta ter uma boa chapa, porque se você não entintar direito, não vai dar certo. Você precisa de luz, tarlatana, tinta, papel de seda e muita, muita calma. My print property is dedicated to Ichio Iguchi, a Japanese writer born 150 years ago in 1872. Like a shooting star, Ichio shone brightly for a moment. She passed away at the age of 24. Ichio Iguchi was Japan's first professional female writer of modern literature, specializing in short stories, poetry, and diaries. She is considered
as one of the most influential writers of the Meiji era. Ichio was born in the Meiji period when Japan was moving ahead at an incredible pace while women were forced to take a step back and considered the property of their husbands. This is the world of her literary characters. My print property is based on images of the traditional Japanese kokeshi dolls. The drawing was transferred to the lino plate for the carving and reduction printing process. I cut out the figures from the lino background to better control the separation between warm and cold colors. In my print, I emphasize the dolls as objects played by stiff and harsh society rules, deprived from their individual rights. The man is holding the woman as his property. His face has no expression as to say this is the normal way. Butterflies arising from the woman's head represent her craving for freedom, respect, and equality rather than being a possession. The flowers turn into dark blue as her blue mood surrounding the man's head, full of self-importance, therefore depicting the sad fate of Meiji women as expressed in Higuchi's writing. Es una de las novelistas estadounidenses más importantes de la primera mitad del siglo XX y fue una de las voces más poderosas de su época en la lucha por la igualdad de género. La primera idea que tuve para rendirle homenaje a la escritora fue hacer un retrato. Primero comencé investigando su biografía, sus orígenes y a recopilar fotografías de archivos. Me interesó trabajar el retrato no tanto como un retrato tradicional, sino relacionar la figura de Willa con sus novelas e historia, para que aparezca de algún modo su paisaje, ese paisaje de Nebraska que le proporcionó toda una vida de escritura y donde uno puede encontrar mujeres fuertes y pioneras, como las protagonistas de sus novelas. Para el título de su libro, El canto de la alondra, Willa se inspiró en la pintura de Jules Breton, que lleva el mismo nombre, y representa a una campesina con un colorido amanecer de fondo que comienza su día en el campo y se detiene para escuchar el canto de la alondra. Esto me inspiró a dibujar a Willa en la misma postura que la protagonista de la pintura, pero en este caso no sostiene una hoz, sino un libro, en el cual se lee The Son of the Lark. También se puede ver de fondo su hogar de infancia, declarado Monumento Histórico Nacional en 1971, y un cielo de letras. Esto como símbolo de un nuevo amanecer. La obra es un lino grabado, la trabajé directamente dibujando en la matriz, yo habitualmente no realizo bocetos y en mis retratos busco que el dibujo sea expresivo, espontáneo, pero con una talla minuciosa y detallada. Trabajé con gubias de diversas medidas, luego entinté la matriz y finalmente imprimí con prensa calcográfica. He escogido a Federico García Lorca porque conozco de su obra al comienzo de mis años en la Universidad de Puerto Rico y he decidido homenajearle con un diálogo visual desde mi expresión caribeña. Su obra literaria la relaciono con los grabados de Francisco de Goya y Lucientes, como Los Caprichos y Los Disparates, por su aguda presentación de lo español, una visión mordaz y un humor trágico. He creado formas visuales libres a pasajes de García Lorca en sus obras Bodas de Sangre y Bernarda Alba. He utilizado frases de opresión y liberación a sus personajes, donde la tragedia y el encierro se presentan como soluciones absolutas.
he dibujado imágenes con exagerada distorsión de anatomía, un tanto caricaturescas, sin perder lo sublime y terrible de la fuerza del texto de García Lorca. Propongo mi diálogo visual con el gran escritor y utilizo el grabado a buril en el proceso de impresión calcográfico. El buril destaca como protagonista su línea que se mueve libre dentro y fuera de la figura. La técnica buril exige, además de la ejecución y destreza en el manejo de su herramienta, el rigor intelectual para mantener por largo tiempo la concentración en la ejecución de obras. Busco una expresión esgrafiada, pero con cuidado de áreas de entrecruzado riguroso. Quiero que la estampa final proyecte un dibujo espontáneo de la plumilla para así acercarme como homenaje al escritor y al momento más sublime de su creación que está en su manuscrito sobre el papel. Nazywam się Ewa Mędryk. Mieszkam i pracuję w Paryżu. Moja praca Pożegnanie widoku zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Hołd dla Trzech w kategorii Wisława Szymborska. Zainspirował mnie jej wiersz o tym samym tytule. Pochodzę z Polski. Twórczość Wisławy Szymborskiej jest mi bliska i znana od dziecka. Uwielbiam jej sposób patrzenia na świat, poczucie humoru, wrażliwość. Pożegnanie widoku to linoryt złożony z dwóch matryc. W pracy posługuje się dłutkami, linoleum, wałkiem do tuszu, tuszem. Odbijam za pomocą zwykłej łyżki na stole kuchennym. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym konkursie i za to wyróżnienie.